para la gente de plataforma de YouTube. Estamos también en la plataforma morada, ¿vale? Así que vamos allá. Estamos aquí con Federico. Hoy llegado durísimo. Sinceramente, no es nada bueno para nosotros. A mí la ardilla me puede... Me podría hacer un lanzamiento perfecto. Sí, protégeme. Vente aquí, la ardilla. Angelotti, quédate por aquí. Ardilla, que me venga protegiendo. El campeón nacional, colombiano. Lo que se ve. Vale, hoy es una carrera dura. Lo que estoy viendo. La verdad es que no son los mejores del PB, pero sí que tengo buena velocidad. No falta stats físicos, claramente. Eso se van a ir mejorando poco a poco. Aquí vemos, ya estoy yendo mejor. Aumento los stats de vuelta por etapas, que es donde tenemos que dominar. Sinceramente, estamos jugando en una dificultad complicado, jodido, no decirlo así. Vamos a poner a lleno a trabajar aquí. Para que fuera la fuga. Y para dejarnos bien colocados aquí. El monte sufre en el llano, como siempre. Así que nada, vamos allá. Para la villa, cuenta aquí. Esta cosa más de 5, esto me protege. Voy a dar el tiempo también al día. Es un rampón de garaje, increíble. Aquí están yendo, mis con Moreira Rueda. Ella está sufriendo muchísimo. Fíjate, aquí estamos, Aquí vamos a empezar a imprimir más ritmo. Ahí va la ardilla, ¿vale? Aquí nosotros estamos progresando. Muy bien la ardilla. Vale, vamos a montes, vamos a montes, vamos a montes. Ahora, a montes. Vamos ahora, a montes. Bueno, no tan mal, Vamos a quedar por detrás de Nick. Se me pone la ardilla. Muy bien, la ardilla, sinceramente. O sea, le acabamos de dar la victoria a un compañero de equipo. Llegamos tercero, nada mal. Por detrás de Nick. Una gran etapa para mí, pero nos ha salido bastante bien. Vamos al podio, porque la victoria en el camino al día hay que celebrarla, señores, porque ha sido increíble. Madre mía. Porque, vale, el día es hermoso, muy bien ahí. Pero Jerónimo, es decir, Félix Martín Mamundes, que ha quedado tercero, que sube a la octava posición a 20 segundos nada más. Estamos con 28 minutitos y el joven es Thiago Leal, el mejor joven. Bueno, vamos a por esta cuarta etapa. Ahora han puesto, sinceramente. No me esperaba tanto, sinceramente, pero bueno. Creo que los primeros de general tengo que quedar. Mañana, otra etapa durita. Esta sí que va a ser explosiva. Vamos a dar dinero y a ayudar, porque si no, estamos muertísimos. O sea, vamos a seguir en el Burgos. No, porque ahí se interpretará. Seguramente, pero. Vamos muy, pero muy bien. Ojito, está liada con ese o cuarta y tres veces seguidos. Y se puede hacer daño. Y se puede hacer daño, se puede romper la carrera. Así que vamos a ver qué tal.
Allá vamos. Ya vamos, vale, ya estamos aquí. Por un cero. Me está una ardilla otra vez. Que esto puede ser interesante. Solo son. Bueno, aquí hay un chero. Vale, muy bien. No me interesa con ese anuncio que me promocionan en el canal. I'm sorry, mate, but I don't need that. That anyone goes like to goes to like going all the way. It's like, yeah, it's a pretty good idea, but I don't need it. Thanks so much, your full class, but I don't need it. It's like, I do this for because it's my passion. It's like, I don't want to have a lot of subscribers and anything. I only want to have fun, a little time of fun, and with my job, if I get good, yeah, a good number of subscriptions, I think, yeah, why not winning some money? But this, I do it in my free time. It's like, I'm not gonna live about that or that, so why not? Yeah, it would be a little bit hard for me maybe to pay that, but I'm so sorry, I don't need that. It's like I can do myself promotion, but thanks for asking. Bueno, aquí digo cómo podemos ver la ardilla. Vale, porque estamos aquí. Así que nada, vamos a ver ahí. Así que nada, vamos allá. Aquí se está lanzando muchísimo que le ve. Mira que no hemos llegado todavía, parte dura. Esto continúa sube y baja. Si no, era este final, es durísimo final, ¿vale? O sea, es el puerto de coronar, el puerto tercera y bajar, técnicamente. Un segundo y continúo con el directo, ¿vale?
Bueno, ya estoy de vuelta, señores. Vale, como decía, vamos aquí en este. Estamos en el Ghost del Ojo de Ghost. Vale, con la mano de Sánchez, fue muy bien, el color de ira. Y espérate, también lo segundo, ¿eh? Creo que se viene arriba. Es propicio para emboscada, ¿eh? Simplemente. Así que nada. Vamos aquí en este continuo suyo baja. Bien colocados. Marlafo ahí tirando. Bien, todo bien. Hay que provocar algo aquí, ¿eh? O sea, un corte humano hay que provocar. La verdad es que mis stats físicos son los mejores, pero bueno. O sea, tengo un juego de Marlafo. Muy mejor que Marlafo y no puedo stats. Es verdad que todavía no está volando Marlafo ahí, tope. Ratilla tampoco es que tenga muchos stats, tiene una resistencia, es lo único. Así que nada. Aquí bueno, ya se está empezando a reventar el lupo. A ver, este rebajazo. Los Jaikos se están poniendo a trabajar ahora. Ahora pues está diciendo, vale, que estoy llegando ya aquí muerto. Y yo hice una cosa, diría, ¿cuándo rebaja para mí? Con el casco campeón. Hombre, el de pongo un poco accesible ahí. No frena toda progresión, ¿eh? Ahí está. Aquí está el grupo partido, ¿no? Siguiente, 49 voladores. Está ahí sobre él, ¿no? También. Me acabo de comer un pedazo de tapón increíble. Progresión de ahí el mismo, ¿eh? Que no se escape, que no se escape. Ok, ok, ok. Está cayendo un resorte, ¿eh? Y se va un grupo de 4. Joder, puto Barça de mierda. Tenía que cerrar el hueco. Oye, yo creo que ya hacen un trabajazo, ¿eh? Eso ganó ayer la etapa, ¿eh? Vamos ahí, Carlos. Tira más duro, ¿eh? No mucho más, pero tira duro, ¿eh? Venga, ahora. Ahora es aquí donde me disco de la aproximación, ¿eh? Está rifando el agua. Sobrero es el primero que se coloca mal, ¿eh? Sabe que aquí tiene que sufrir. Y vas a ver, ¿eh? Pero aquí comienza esta subida, que es muy corta, pero es explosivo, ¿eh? Y como lleguemos todos arriba juntos, tendremos la victoria, yo creo. Ya se ha tomado antes el gel. Y ahí va este. Venga, aquí. Nosotros aquí postura, venga. No hay que subir a postura, ¿eh? Subir a postura y ahora suelta que está la folla. El tipo Fana poniéndose ahí a trabajar, ¿eh? No me encurro. Coge la rueda sobrero. Coge la rueda sobrero, o no. O no. Ha sido mala idea coger la rueda sobrero. Vamos ahí. Federico. 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 Federico al sprint. Federico Martín de Montes. Sí, señor. Victoria del corredor español por delante de Filippo Fana y sobrero. Lo que significa que no nos vamos a poner líderes porque Nietzsche ha llegado aquí en este grupo. Pero sí que vamos a conseguir unos cuantos buenos puntos. Gracias a esta grandísima victoria. Vamos al podio a celebrar esta grandísima victoria. Madre del amor hermoso. Increíble.
Increíble como acaban de poner, señores. Madre mía, qué rico, cómo te has impuesto, señor. No podemos salir segundos en general. En la montaña estamos quintos. En los puntos nos ponemos líderes. Y en los jóvenes también. Y por equipos, mejor equipo, Team J cuando puedan de Burgos VH. Madre mía, muy hermoso. Qué sprint. He cogido muy bien la rueda, ¿no? Tras la rotonda. Digo, me he intentado aquí atacar. O sea, no atacar, no habéis visto ahí. O sea, a mí no me ha salido. Mucho. Un clavajazo. Sí, señor, 30 minutitos más. Los 16 de aquí. Nada mal. Es verdad que queda mucho todavía por correr. Y más esta etapa durísima. Pero luego las hojas ya. Es verdad que me encanta de leja. A generar distancia, así que mañana. Bueno, la décima etapa. Y la última etapa. Me puedo meter a distancia. Luego aquí vamos a probar un poco de tiempo contra nuestro amigo. ¿Qué digo, amigo? Filippo Fana. No, perdón, soy Filippo Fana. Así que nada, vamos por esta etapa. Porque es bastante interesante. Ojito. Movimiento importante, el Neo se ha completado a Ayuso y luego en la tarde de Iwan con el dinero ganado de Ayuso. Mal movimiento desde el punto de vista, pero bueno, cada uno sabe lo que hace. Así que vamos a ver esta quinta etapa. ¿Qué tal se nos da, Por fin hemos conseguido abrir el casillero. Quita esta subida de difícil que hay ahí a mitad de la carrera. Está Carlos Figueiredo, Christian Harper. Ha cierto más tiempo a ese no salir de dificultad. Pero mismo no sé si yo creo que lo tenía en una complicada. Sí, no me acuerdo cómo se llama ahora. Me parece. No estoy seguro, Mejor lo tengo en difícil. No, en este tema lo tengo 100%. No sé en cuál de las extremas tengo. No, que tengo varias extremas. Entonces no sé en cuál. Y vamos a ver si demostramos ya que no es suerte la victoria que hemos tenido hoy. Ahí. Más si sabemos cómo la forma podemos ganar. Que me interesa demostrarlo bien. El año que viene es la vuelta. A lo mejor voy a desvelar muy pronto, pero el año que viene tenemos que ir a la vuelta al 100%. Menos 3. Chaval. Vale. Fatal. No, igual no es alguien que protegerme. Es lo que quieras, macho. Es lo que Dios quiera, que pongan el ritmo que quieran. Pero yo voy a poner aquí un ritmo un poco en distinto, ¿vale? Para que no se vaya muchísima gente tampoco. No se llena. Tampoco voy yo a perder todo el tiempo posible. Pero ahí se ha quedado el sprinter, ¿eh? Ahí se ha quedado en Andrea Smith, pero claro, eso fue una caída, otro Smith. Nada, señores, a ver, ¿eh? O sea, esto va a estar complicado, esta etapa, con menos 3 de Federico, pero bueno. Nunca se sabe. Y se está subiendo a gas, o sea, se está viendo gas en esta subida. Que se está notando en las patas. Gente. Pues tengo que calmar un poco esto porque si no, se nos puede ir de manos en peñas duras. Una máxima de 13,7%. Aquí coronando. Uf, llevamos un 90% en realidad, ¿sí? Eso es poquito.
La deja pisar, ve a bastante gente. Pero nunca se sabe, ¿eh? Digamos. O sea, está subiendo a un ritmo bastante exigente los puertecillos estos. Eso no está haciendo daño, yo creo, ¿eh? Vamos. Vamos a ver. No, perdón, me estoy de vuelta. Como decía, esto está. Esto está un poco tenido. Exactamente. Voy a poner el punto para arriba. Pero aquí también sé que la gente va sufriendo. Vamos con Ardil aquí. Ha atacado ahí por delante uno. Mis. No le queda muy bien. No le puede quedar mucho. En comparación, nosotros. Vamos más o menos igual. Cargado, no sé cómo va. Va muerto, ojito que va muerto, cargado. Que se va a imponer este final. Sprint. No me jodas que vamos a quedar cuartos, vamos a quedar cuartos, no me lo puedo creer. Carvalho se nos acaba de meter una distancia muy grande. Cuartos, madre, por culpa de un puto menos 3. Me cago en la leche. Bueno, dentro de lo que cabe hemos salvado bastante las nubes. Y no ando a jornadas que quedan todavía, pero. Otra cosa que lo vayamos a poder ganar y la vuelta por el mío. Era mi objetivo inicial. Es verdad que a un punto que se nos ha hecho un poco largo, por culpa de los stats físicos. Pero es que no venía mejor. Sinceramente. Es que ha sido justo cuando estaba adelantando este. Hazlo. Pues ha quedado seco, 10 segundos. No se me cuenta nada, ya está. No, ya es imposible. Ya es imposible, señores. Los canardos ya me han ido 12 segundos. Porque viendo como es Henry Carvalho, esto no va a sufrir luego lindo si queremos ganar. Siempre de puntos humanos en el día de hoy. Ojita, siguiente etapa que tiene un trauma para ver, lo que te voy a poner. Porque yo sigo yo poco. He visto las emociones. Son más poco realistas. Que yo, todavía. Es verdad que es al principio, pero no decía nada, ¿no? No decía nada. Siempre llevo las unificaciones, al menos. Ay, qué tal se nos da.
Así que vamos a ver este mapa. Como te decía, empezamos en todo el otoño. Ah, y es algo más común. Ah, bueno, que no me digas que es una buena, buena mesa de conforma, bueno, como puta macho. Vale, ya está, el robador es super. Y ahora va. Primero quiero el equipo al elevar, porque no sé cómo hay una fuga. Pero yo sumo aquí las modificaciones. No me sumo las modificaciones ahí en total. Voy a ir observando en general. Y se me suman los puntos aparte. Así que nada. Así que nada, vamos a ver. Tengo que mirar a ver si ya está el... Puedo descargar el WW24. Porque el otro ya no lo puedo descargar. Y así ya cuando me he descargado hacer un directo. Eso es interesante. Aquí vamos a hacer daño, vamos a ir a hacer daño, me da igual. O sea, estos, el pecho no había aquí antes, hay que hacer daño. Para que no se nos vaya a jugar tan lejos. Pero fíjate, cuando entra este, se nos va a 20 segundos más. Eso no nos interesa, ¿vale? No lo podía pedir tú. Más en el puerto, ahora que se viene. Y era esto, el fondo de este respaldo que viene en la marrafo. Ah, no, es que no tengo marcha. Ah, ya no sube. Ah, 85. Lo primero ya no llevamos. Y el segundo ya te digo yo que tampoco. Es lo bajazo que estamos haciendo. No, déjalo. Guíndete. Voy a poner tranquilamente la antiplotiva, que tampoco es el swap. Chepa la fuga. Porque si no se me pone la fuga este paso. Me estoy quedando apenas en varios, Me estoy quedando muy pronto sin varios. Vamos allá. Vamos aquí, señores. Muy pleno. Necesito entrar en colocar esos últimos kilómetros al menos. Intentar pelear por los puntos. Aquí vemos ardilla, los caminos ardilla. Así habrá haciendo un trabajazo, una colocación. Va a dar caza, Va a dar caza la fuga. Mi grande ardilla, el cuarto general. Me está haciendo. Ok, ahora no hago, ¿vale? O sea. Tenía planteado hacerlo sobre las 5 y media, sí. Si quieres pasarte luego, o que quedarte a ver esto. Vale, o sea, también me interesa hacer un poco de esto, porque hace mucho no jugaba. Y sigo practicando un poco con esto. Oh, sorry, yeah, in English. What I'm gonna do is like until 5 o'clock, more or less. I'm gonna stay in this. I'm gonna stay a half of an hour after this. From 5 o'clock until half past 5 without doing anything.
And then I will know coming or not. If you want to stay, you're going to stay. If not, you can leave. Whatever you want to do. But right now, it's like I'm not gonna do career mode. I'm gonna do it after this, like in 3 hours. So if you don't care, please subscribe. That it helps a lot. And look how it's going. That fucking fine. Yeah, vale, se me está yendo. Se me está yendo la carrera ahora mismo. Por culpa de quedarme sin tren, ¿no? Y vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Mierda. Se me pone movida con una pata. Realmente García Mateos. Nosotros quedamos sextos, nada más, ¿no? Simplemente el exponente. Nada más, sinceramente el exponente. Para nada, el tío García que me voy a haber hecho un trabajazo. No, ya no, pero bueno. Lo importante, que hemos pasado el tiempo, ¿eh? Que era donde podemos habernos quedado con 58 más 2, que 60. Bueno, no me fiaba yo para simular la etapa. Así que nada, sexto. Nada mal. Vamos allá a por esta siguiente etapa. Que ya sí que empieza a volver a tener dureza esta carrera. Si se juega. Ahí está. Bueno. Puntitos, 10 puntitos, nada mal. Vale, ahora es cuando se pone aquí dura carrera, ¿eh? Hoy hay que ir al ataque. Bueno, mañana hay que ir al ataque. Sí, sí. Bueno, ahí vale, en contra de Tafos. Un buen fichaje. Bueno, que no sepa quién es. Ojito al puerto de primera, que me venía en la parva. Pero bueno. Vamos a poner. Estoy por liarla en el primera, ¿eh? O sea, en el primera es. No, es que es de llano que. Justo. Es puro coronar. Me voy a joder las patas. Joder, que no joder. Esta vuelta por bueno. Es que los dos últimos días seguidos encima son cronos. Es verdad que no son cronos muy largos, ¿eh? Que son las ideas por dos, pero. Tienen su belleza, ¿eh? Así que nada, hay que encontrar la carrera en 1000 pedazos y luego por la cultura. Vale, más uno precioso, simplemente. Yo también tenía la ventaja del equipo del hogar. 70, un momento. No, 72. Venga, que. Okay. Que se me sube. Tengo Chepa 72, si no. Entre Allende y Garce, dicen que los dos franceses tienen que ir pegando duro. Un mismo, porque somos el segundo llano, técnicamente. No, había dicho que me protegiera. Marlof aplica estrategia. O sea, la gente de Allende no la tengo que llamar ahora. Que no voy el terreno que fasuda, y vamos a joder. Entonces, que no se nos vaya la fuga, por favor. Vamos a poner aquí el 75, epa, que se me ha ido ahí un poco, 75 los dos para arriba, y voy a dar por culitos que son. Lo malo que aquí, ahora hay que ganar bien el equipo, de momento, estos dos que le tuvieran este sprint y medio, estaría de maravilla. Vale, que me va a llegar a sobra, que me va a llegar hecha lleno, a lo mejor, vale, lo lleno, está muy jodido de fuerzas. Yo creo que estoy jugando ya también bastante. Si soy sincero. Entonces aquí se queda Barf solo. De momento, pero me voy a guardar en esto. Una chama de lafo.
2.40 no me gusta un botín, ¿eh? Madre mía, ¿cómo estamos yendo volando? Estamos volando ahora mismo. Pero en realidad fue un cámara. Ya no hay tiempo de estar alentado y ir a por el agua. Y aquí vamos, ¿eh? Aquí vamos, paciente. Esto no tiene su baja. 86. Estamos reventando aquí la carrera en pedazos con matajo. Es que apenas va a haber espacio para recuperar, ¿eh? Fuerzas. Muy experto, vamos allá, vamos allá. Ya está, ya está. Y me la puedes apartar cuando quieras. Entre ardilla. Vamos a liarla. Muy fea fiesta, señores. Muy fea fiesta. Está dicho. Tiene que comenzar la fiesta. No voy a enfadar la fiesta esta no. Que es una ardilla, está haciendo un trabajazo. Cana está lejísimos en general. Más creo que está Harper y está lejos. Oye, hola, mierda. Muy bien, mira, una, voy a delimitar la pegada de uno. Cuanto aparte este papel, me ha soltado un estacazo increíble. Se sin querer, allá vamos. Allá vamos. Creo que es una subida constante. Ya, a mí me gustan. Si García Mateo todavía está muerto, ¿no? Ahí está. Está secando ahora mismo. Este marchi está. Seguísimo, Casemiro. También va bastante seco. Pero es que lo bueno para ellos es que si ya no está. Joder. Si llegara a picar para arriba en algún momento más. Hombre, a mí este repeto me viene bien, ¿eh? Sinceramente. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. ¿Ves si me entra bien el elevo? Se lo agradezco, ¿eh? Aquí no había tenido muy poco rato yo. Bueno, antes en posición. A ver, ¿cómo hago yo ahora esto? Caballo, ¿cómo va? Buah, esta no, esta que no. En cuanto a tener un poco de barra, ¿no? Voy a soltar, no está café, sino me suelta de marcha antes. Ah, bueno, 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 espérate, espérate. La verdad es que me está haciendo un trabajo el caballo. Me está haciendo un trabajo ya bien hecho. Señor caballo. Es verdad que no había dado las posibilidades de victoria. Claro, eso, pero bueno. Coge la rueda sombrero. Vale, se vuelve a mulear. Típico. Madre mía, la aceleración de hoy es bestial, ¿eh? Bueno, queda último del grupo, justo. Es que la aceleración de la vida es bestial, ¿eh? Se impone que esa norma de marcha de pura copla. De pura copla. Y yo creo que fue el taller. Esto es increíble, mancha. Es que es increíble, ¿no? Esto es increíble. No hay que conocerse en esas cosas. Qué asco, mancha. O sea, soy el más valiente, hago todo y se me escapa uno en el descenso. El líder no hace nada, no hace nada. Y se nos escapa victoria de todo el mundo. Ya acabamos de meter el líder descomunicado. Uno siguiente, lo confirmaba. Y yo creo que a nivel de la rueda. Que estuvo en el máximo.
Ah, no, tenemos un segundo que se va a hacer. Un poquito más. Muestra. O sea, no es la tuya, muestra. Porque lo siguiente es la tuya. No. Vale. Bien. Muestra los gráficos. Bien. Perfecto. Se gana. No, y ahora aprovechando esta pequeña pausa, hasta que siga, así que arrancamos ya una chapa de fe. Que muchas gracias a la nube por crear esta base de datos. Que sé que tiene mucho trabajo. Sí, claramente, ahora lo lancé casi todas las visualizaciones que he elegido. Lo que han sido gracias a ti. Porque tú eres el creador de base de datos. Para que yo, por ejemplo, ahora pueda hacer estos vídeos. Así que muchísimas gracias, la prueba. Simplemente no vamos a hacer mucho. Voy a hacer unos caminos en esta rodilla. Que no voy a meter caminos nuevamente. Para que sea un segundo en todas las indicaciones. Pero bueno. Es la ley. Vamos allá, ponen más uno. Vamos a poner más uno. Joder, estos. No lo he jugado mal. Mira la rodilla. Y que haga lo que quiera. No me va a arrojar alguien. Como el Angelotti. El colega de Mónaco. Así que nada. Y luego está el gorrión protegiéndole y la isla del gorrión. No está con jodido, en la general. Es el mejor que estará en mi disponible este decir. Si no, justamente estoy dando un jodido que lo jugó el turno de la isla de. Ahora consigo hacer del Bike Exchange, sí. ¿No? Se llama Bike Exchange. Al Jaco, sí, perdón. Me dio un nombre de 2018. Del Jaco. Perdón. Encima me dio mil ojos, sinceramente estoy muy mayor ya. Vale, espero que no estén 16 años, pero. Yo, por lo menos 5. No, luego supuesto, los años operados, cuatro. ¿Cuántos llevaba con la magazine de Gieco? 5 años, ¿no? Tengo una confirma, por favor. Pero yo creo que he llevado 5 años con la magazine de Gieco. El Bike Exchange. Vamos a poner aquí este, Villa. Este haga la reventada bestial del siglo. Vamos. Bueno, para adelante, pase usted para adelante y el de ella, apártese.
Igual que hielo. No, no hielo. Que vaya aquí hielo de agua. ¿Has conseguido agua? ¿Y el miércoles? Bueno, muy bien, Marfa, ahí. También te bajas con este sube bajo continuo. Y el hielo ahí también. Muy bien, los dos. Sinceramente. Siento, es que ya los han matado. Al final no nos conviene nada, ¿no? ¿Por qué? Son 3,4 kilómetros y son 2 y todo lo que quieras, pero no será la mejor forma para aquí, ¿eh? Yo creo que aquí vamos antes de empezar a pasar por delante. Un poco más cubierto, pero pasando poco a poco. Diría que no tengo sentido, sinceramente. Esto va a ser un final de carrera impecable. Vamos a hacer un tour para el viaje, ¿no? Y al menos no voy a coger. Bueno, y empieza el mundo aquí picando fuerte. Mira las cosas de 16 segundos. Y no veo que ya la gente empieza a sufrir, ¿eh? Porque Tamontes sabe que en estos repechos sabe hacer daño. Ojito, aquí se quería ir García Mateos. Le dice Federico, tú no te vas a ningún sitio, sí, mire. Ojo Moreira, ojo Moreira. Está seco, mira, perfecto, perfecto, perfecto. Más que me estaba asustando yo bastante. Ahora, tú ahora, mantén posición aquí en 66. Y que se escape Moreira. Federico, un Federico, un Federico, un Federico, 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 hasta que no pase por la línea de meta, no voy a levantar brazos y no vas a levantar al final. Bueno, es para picar el máximo tiempo posible. 11, 12, 12 segundos. Malazo que ya tercero, nada mal, ¿eh? Nada mal, malazo. Ya no tercero. Yo no he metido un buen colchoncito ahí, ¿no? Cargarlo ahora. 11, 21 segundos, no vamos a recortar. O sea, no, es que no vamos a recortar más en general. Nada mal, tras esta subida. Segunda victoria en esta vuelta. A Portugal en bicicleta. Venga, esta es la octava etapa. Vamos al podio, porque hay que celebrar esta grandísima victoria. Bueno, 11 segunditos al final, ¿eh? Muy bien, Federico ahí, la torre. Nos quedamos 30 en general. En la montaña estamos ahí, 10 puntitos nada más. En los puntos somos líderes y los jóvenes también, con 33 segundos. Y el mejor equipo tiene que llegar luego a la novena etapa. Qué mal. Bien, bien, 16 puntitos más. Todas las etapas antes de los cronos son durísimas, ¿eh? Sinceramente. Son duras, ¿no? Lo siguiente. Todavía no me llevan una oferta y llevo dos victorias seguidas, ¿eh? No es lo que diga. Lo siguiente me merezco con un equipo. Bueno. Esto aquí, el puerto segundo. Esto es etapa, así que voy a venir. Lo que pasa es que al final mismo ya no puedo, no puedo alimentar mis rivales como me gusta de hacer mal. Sí, me puede venir bien. Y el peor está justo ahora, siempre es que no tengo nada de malo. Claro que no puedo hacer fácil también. No sé si son 5 subidas. Me hace muy bien. Me voy a hacer fast.
Vamos a ver si se consigue cargar el bloqueo. Vale. Vale, eso no. El día de hoy. Ya la misma fica su madre, fica su madre. Pues. Y tapa con un reciclamiento de pavo ahí. Tiene bastante gente por abajo ahí. O sea, aquí ya no se me lanza ni por abajo. Que si no, entonces le hemos cagado y bastante. Vale, ahora mejor, ¿no? Se me escuchará mejor el ruido ahora. Vale, o sea, como decía, va a estar jodido el día. Tengo que sonar de esto, madre mía. No, se avanza. Es buena idea, tan rápida. Es un puerto segunda que es duro, exigente, al principio. Así que tengo para 85 desde abajo. Vale, muy bien, Marce. Ahí está el campo. Bueno, ni notado. No lo he notado. Bueno, ya tengo un momento para jugarlo, ¿vale? Vale. Bueno, vamos a ver qué es aquí. En la nota que nadie viene bien. Sobre todo, ¿no? Va a seguir sufriendo. Me está gustando la gente con eso en el ruedo. Harper lenta. Vale. Muy bien, el día. Bueno. Me importa un carajo que hay, que puede soltar llegar en este caso aquí, es tiempo.
Puedo llegar arriba. Relax, puedo llegar arriba. No me llego arriba. Entonces se puede volver arriba. El arriba, bien. 92 sin miedo. Sin miedo a morir en el descenso. Vamos ahí, ¿eh? Vamos a ver. Sin miedo a morir. Ojito que estamos invirtiendo en la general. Increíble. No, un momento. Mira, no, no se puede poner el descanso. Espinta ya. Espinta ya. Desgasta barra. Desgasta barra que. Luego no vamos a gastar así. Golpea aquí un poco de barra. Celebrarlo. Ah, lo grande de este falgar en realidad. Donde tienen que picar tiempo, donde no piden tiempo, son unos gilipollas. No es bueno respecto a salir. 1.37, 40 segundos. Respecto a Andrade. Increíble. No, bueno. Otra victoria más. Vamos al podio a celebrar esta nueva victoria de Federico Martín Valmontes, porque Mario Pino está siendo increíble. Madre mía, increíble victoria de Federico, que no se ha picado tiempo. Volando aquí, esos 12 segundos. Nos vemos bien con 23 segundos. 27 solo casi miro. Vamos del río de la montaña. 3 puntos y 2 jóvenes, nada mal. Pero Jake Alula. Vamos a por la décima etapa, que es la etapa reina para mí. Madre mía, es un poco raro, like I said before, I own everything that I now do until 5 o'clock, where I will rest a little time on the per cyclist. I'm sorry, but I'm not a cyclist, and then I will continue with the career mode like I did to me. So I'm pretty sorry that that is what okay, it's like I just received a message. You just listen to me, this put already at the portrait. Like you have seen, it's like I always put already at the portrait, it's like this day, like I have put him. Like I have said before, and I repeat, it's like the only thing I'm gonna do until 5 o'clock, I'm gonna do per cyclist more, and then, like I said, I'm gonna do from 5 o'clock to 5:30 need to rest, and then from 5:30 maybe until 7 I'm gonna do the career mode. Okay, it's like I'm pretty sorry, but I have to done like this, and then if I can download the game, the new game, like it's WWE 2K 2024, I will do it afterwards, but who knows. Okay, let's go for this stage one. Vale.
Vale, vamos a ver si se carga ya. Aquí están, perfecto. Más 3, muy bien. Buena nota. No puede ni nada esta nota porque bueno, antes era como, ¿no? Vale, soy estúpido, ¿no? No, vamos a la posición. Una posición, a ver. 65 con 100, pregunta a protegerme. Ruido. Punta ruido, pues luego me aumentas un poco, ¿no? Voy a colocar la barza. Son 160 minutos de etapa. Así que nada, vamos a ver. Abandona Núñez, no es una caída. Porque nosotros aquí siempre sufrimos mucho en estos pechos. Cero de lacha. Entonces está alto, se la lacha. Ahí está. No, no, son 50 pequeños minutos. Aquí lo pillo muy adelante en la bala y en Berlín. Pero me interesa más intentar que aguante más la ciudad de vida hasta dentro de la señora Ratsa. Y creo que los equipos no quieren eso. Por lo que estoy viendo. Que la entrada de carrera no es de allá. Desde ahora. Y que no sé para quién. Pero bueno. El equipo está quedando de acuerdo, ¿eh? Allí no también se queda. Aguantan. También nos vamos a protegiendo. Martín, ya que no hay que cobrar algo, ¿no? Esto es coronar. Es increíble. Espérate, que se viene a rayar. No sé si se va a venir a rayar. Vamos a ponernos ahí algo de música. Que si ellos no tienen la vida de mucho. No, espérate, 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 ¿eh? Espérate. Apenas 40 por lo menos. Aquí el coronel está siendo duro. Y ahora es cuando tiene que traer. Eso lo para abajo. A mí no me gusta esos manos de equipo. Hay un verlazo. Poniendo rayo ahora para que me contacten los verlazos. Ahí contacta un dominador. Y ahora vamos a poner aquí la postura por arriba. A ver, ahí me va a durar un poco protegiendo. Vamos a poner ahí en el líder. Esta subida es durísima, no se puede ver, y este también va jodido, fuerzas, Carvalho, yo que aguantando la palma, queriendo reventar a todo el mundo. Un poquito peor que él, pero a ver, mira, aquí está, corte. Ya me voy para adelante, a desmedirse. Y voy a darle a genito. A Carvalho se tiene que levantar un poco la barra roja. Esa barra roja que no va a tener la categoría. Y lo que me enseña la vida, lo sufrí muchísimo. Como estáis poniendo, ¿eh?
no sé yo, no sé yo. Casi mira, mire, me espanta su. Vale, claro. Bueno, mal, como estoy diciendo, está sufriendo aquí la gente malvida. Sé que más me puedo montar, yo creo. No, no le queda mucho, ahí está. Y ahí va ahora Federico a rematarle la faena. Muy bien, Federico, le tengo muy bien la faena del equipo. Le tiene otros 20 segunditos más. Esta vez Lido, que está de etapa, nada mal. Vamos al podio a celebrar esta nueva victoria. Qué bonita subida, la verdad es una subida preciosísima.
Madre mía. No creo que estamos haciendo algo bonito. Creo no, no, creo, no, le. Un momento. La difícil es un dos normales. Una de nueve, la difícil es un dos normales. Bueno, 18. Tenemos 30 segundos para al final, ¿eh? Que es bastante tiempecito. Y eso no sé. Y un poco más. Tenemos que ir muy bien. Y hay que tener mañana, cuidado con el final. Porque tiene que ser la mejor al final. Aunque no puedes poner recorrido. Será que yo conozco un robot para el final, que es el duro en los siguientes. Es durísimo. El eje del suelo contra Tontines. Bueno, no. Esto es increíble. Sí, señor, señor. Ay, bueno. A ver, mismo la plan, voy a pasar un poco más largo. Y no, cocinarse. Otra vez, esta vez más lejitos amigos. Y ojito, objetivo de nato. Bueno, sorprende. He venido a aquella dos posiciones, estás haciendo muy bien. Sí. Otra vez, aquí es más ejecutita al final. Aunque al final hay que tomar las fuerzas. Y bueno, el pecho es duro, voy a decir aquí. Y yo venía bien las fuerzas, eso lo tengo que decir desde el principio. Bueno, venía bien las fuerzas, hemos perdido la general. Vale, ahora, hay que tener los muros. Vamos a seguir trabajando en línea. Voy a quedar 10 patas y ya está. Vamos a ver, 5, 4, 3, 2, 1, salido de la orilla. No sé, Juan, no lo dirá. Es que no tenemos que el balón. Cervera, Inés, Cervera, Casimiro, Carvalho. Porque se acaba de decir que nosotros hoy se nos tiene que caer las cuentas de la victoria de etapa. Hoy no hay puntos intermedios, pero aunque sí que se dan el papel que ir al mismo. Que con la BH lo sabemos hacer muy bien. Aquí lo vemos muy fuerte. Fernando. Federico, perdón. Federico mantiene más puntos de momento. Ha demostrado estar buenísimo en esta especialidad. Que hasta luego yo la tengo que sufrir. A unirle las pilas un poco. Y ahora hemos conseguido el contar de 17 segundos.
que es poco tiempo, vale, lo que había perdido. Un recorredor es ya no de tercero a que se comienza en la etapa. Y aquí vemos, CD. Bien, ahí, vamos a correr. Y aquí vamos para el número 88. Bien. Y eso no tiene mucho descanso, es decir. Hecho. Bueno, es que no hay puntos de referencia en ningún momento. Eso me bajó bastante. Buah, estamos volando. Yo creo que estamos volando porque tenemos el adelante. Hay un nuevo tan cerca. Un momento. Hay que llegar arriba sin barra roja, justo. Pero no hay que quedarse sin barra roja, ¿eh? Ahí. Perfecto. Estamos al valle, ¿eh? Antonio Calmayo. 21.43. Ojito Federico, ¿eh? Ojito Federico. Que llega aquí apretando a muerte. Último repecho Federico, mejor tiempo. Mejor tiempo, ya no me voy a preguntar Federico, por 4 segundos. No me acuerdo, no me lo puedo creer. Madre mía, qué victoria vamos a conseguir. Bueno, estamos Federico ahí, esas palabras que llevaba hoy. Dándose al general. En la montaña, los juntos y los jóvenes. Madre mía, el mejor equipo. El chico me va cuarto en los BH. Bueno, vale. No, mal. Seguimos de nivel claramente. A ver, sprint me pongo 72 sprint. Que me sube bastante físico. Vueltas por etapas. No me sube tanto el físico. Yo por el sprint de cómo me tapo. Fíjate el dato que se ve de nivel bastante ya en un cambio. Me interesa más el físico. Eso es más el físico. Vale, y espérate, vamos a buscar una nueva consumo más física. Es que no, no, el reloj tampoco me sube mucho de físico, me sube energía, resistencia sprinter, pegador, es lo que más me sube. Creo que es lo que más me sube, ¿eh? Pegador, y es lo que es lo que más me sube los stats físicos, porque resistencia me sube los puntos, energía, un poco puntito, un batido de foco. Clásicas del norte. Bueno, clásicas del norte no está mal, pero es un 72 prólogo. Se pidió para ahí. Eso son 5 puntos de stats físicos con batibilidad a la mesura. Los 4 puntitos. Eso es bastante, todo un poco. ¿Cuántas etapas ya tenemos en mis canales? Tiene que estar entre sprinter, pegador y clásicas. Yo diría, desde dentro, hacer esta vez pegador, ¿no? Yo creo que me voy a demostrar pegador. Aunque luego clásicas también demuestran muchos stats físicos. Que mejoren. Así que voy a subir clásicas, sí. Voy a subir clásicas porque me interesa más. Y debería haber subido esto, pero bueno. Nada, la siguiente manera. Como tío. Apenas lo que voy a hacer. No, aquí no. Bueno, sí, ya no voy a hacer lo que voy a estudiar. Hasta el 1-9. Vamos a animar. Y luego continuamos.
Bueno, un poco de interés. Voy a aceptar la oferta del Leopard. Vamos a sacar un Leopard. Un poco simple, hijo. Vale. Y vamos a continuar. Este va quedando. Ya. Pues esto en el día 29. Es la ventaja que después. A ver qué tal se nos va. Porque no se nos puede ir muy bien.